Muy buenas tardes, soy vuestro amigo vecino Dargamer46, vuestro youtuber favorito, cada vez el de más gente y peor persona. Me lo dijeron el otro día la vecina de al lado, que considera que sí, que lo confirma, que soy la peor persona. Bueno, en el episodio de hoy de Inferrax podréis verme sufrir bastante. Al principio me encontré un poco perdido para encontrar el siguiente castillo que teníamos que hacer, que era el de la zona del agua. Pero al final lo logré encontrar y hoy, en el directo de hoy, nos adentramos en dos castillos nuevos y nos cargamos a dos jefes nuevos. Concretamente a Leviatán, el corruptor hundido, y a derrota a Polión, el querubín maldito. O sea que son dos que nos cargamos hoy. Con lo cual ya solo nos quedará un símbolo más del pentagrama para poder entrar al gran castillo. Espero que os guste el directo de hoy, disfrutadlo y nos vemos. Adiós. Pues vamos a la siguiente zona, concretamente tenemos que irnos hasta la costa de Storheim, creo, que es la nueva zona que nos queda por hacer. También luego fuera de directo farmé moneditas para ya comprar en la tienda el tercer corazón. Y así era lo único que me faltaba de esa tienda. Así que ya lo tenemos. Vamos a explorar esta nueva zona. A ver. Perfecto. Aquí con cuidado, porque si caemos al agua, perdemos una vida directamente. Vamos hacia la zona esa donde encontramos al soldado que estaba mal herido, que le dimos una poción. Y ahora nos quedaría pues seguir avanzando. Justo, mira, aquí fue donde estaba. Y ahora vamos a esta nueva zona. A ver qué nos depara esta nueva. Parece, yo por lo que veo, debe ser algo relacionado con el agua, ¿no? Aquí. Y supongo que también habrá muchos elementos de estos, de las ruedas estas. Me va a matar. Lo veía. He hecho lo más difícil, saltar tres veces por encima suyo. Es eso lo que no, lo que hay que evitar a toda costa. Porque ahora, mira, tengo que volver a hacer todo esto. Qué pereza, tío. Vale. Bien. Vale, ahora. Venga. Voy a cargar así, ya la. Problema menos. Bien. Si me hubiera. Ahora, o sea, aquí hay muchos más todavía, a ver. Ah, bueno, por aquí hay un camino, a ver, vamos a ver. Una posada, bien. ¿Y esto? Sí, es como la presa, ¿no? Lo que aguanta, es como el dique que está aguantando todo el agua. Pero cuidado porque no se mueve, ¿eh? Lo puedo romper. Hostia, le da, ¿eh? No, es que si le doy yo, creo que me cargo el pueblo o algo. No, voy a pasar. Ahí, ¿qué dice este? Me pareció ver un castillo en el mar, a lo lejos, durante la tormenta de ayer. Vale, o sea que el castillo debe estar por aquí, vale. Y este posadero, bien. Mira, gratis poción. Ah, y ahora tenemos una nueva, ¿no? Poción de maná. Bien. Pues voy a pillarme una gratis. Esta. Y voy a pillar una de maná, ¿no? Vale, ahora tenemos dos de vida. Porque ahora que lo pienso, ya verás. Voy a usarlo ya. Y se la vuelvo a comprar. Y así ya lo tengo lleno. Total vale 25. Tampoco es muy caro. Ahí aquí hay la posadera. Seguimos. A ver. Pues eso me tiene intrigado, pero va a ser que no me voy a arriesgar, ¿eh? Perderlo. ¿Cuántos hay aquí? Tía, eran tiri la madre, ¿no? Cuidado porque. A ver.
Bien, vale. Hace de noche aquí, de golpe. Vale. Pero aquí no puedo seguir ahora. ¿Y ya no hay más camino? A ver. Bueno, se ve que hay como un camino, pero no puedo. Es que aquí en el agua me voy a caer, ¿eh? Aquí en el agua me voy a caer. Hijo, pero fijísimo. A ver. Que no hay más camino, ¿no? Por aquí ya me iré ahí. Pues al final me he vuelto un poco loco porque digo, si aquí no puedo continuar ni nada, entonces he estado dando vueltas por si era por otro sitio, pero no había manera. Y entonces lo que he visto, he tenido que mirar un poco una guía porque si no me hubiera perdido, no sabía qué hacer. ¿Os acordáis que en la taberna hay un tío que te dice, vi un castillo durante la tormenta a lo lejos? Vale, ¿qué hay que hacer aquí cuando se hace de noche? Hay que hacer el ataque este del rayo, ¿vale? Este, el ataque del rayo. Y aparece el castillo entonces. Claro, esto... La verdad es que, hombre... Si no lo sabes, cuesta, de pillar. Vale, perfecto. Bueno, pues ya lo tenemos. Aquí ya podemos guardar, ahora por fin. Pero bueno, no pasa nada. Nos vamos al siguiente castillo. Ahora sí. Veremos qué hay aquí. ¡Hostia! ¡Qué bueno, ¿no? ¿El amigo? Bueno. Aquí vamos a sufrir, ¿eh? Aquí vamos a sufrir, lo veo. Lo veo. A ver. Hostia, es que todo te hace daño con este tío, ¿no? A ver. Buah. Se les ha ido mucho la castaña, ¿no? ¿Qué es todo esto, tío? Se les ha ido mucho, ¿eh? Buah. Pero, hombre, esto ya me hace el colmo, ¿no? Cuidado. ¿Qué diferencia, ¿no? De enemigos, ¿no? De un lado a otro. A ver. Venga, va. Va. Aquí hay dos zonas para ir. Hostia, mira, si no me queda vida. Madre mía. Aquí también saldrán de estos, ¿no? Yo creo que es mejor ir a saco, ¿eh? No, es que si no, esto no me volvería loco aquí. Ahora me viene otro. Vale. El problema es cuando salen. El problema es cuando salen, pero es que como además salen tan deprisa todos. Vale, la llave, la tengo. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a curarnos un poquito. Y un poquito de escudo, ¿no? Va. Vale. Bien. No sé cómo he esquivado. Sé que me ha disparado. Vale, tenemos una llave. Y aquí hay que correr como si no hubiera un mañana. Vaya tela. Va, esto sí que ya. Que este se agacha, ¿eh? A ver. Vale, no llego.
Bien, muerto. Ah, me quita bastante vida aquí. Hostia, no me he acordado de esto, no lo he visto. Vamos malamente. Ay. Y me saldrá en... punto de la madre. Me lo he ventilado todo ya, ¿eh? Vale. Yo creo que es mejor esquivarlos. A ver si encontramos un punto de guardado cerca. A esto mejor cargárnoslo, porque si no, no pararán de salir ojos, ¿no? Vale. ¿Que arriba sea algo? No. Una puerta, va. Hostia, espera, ve. Vale. Queda vida, ¿eh? ¿Ve? ¿Primero aquí o qué? ¿Ve qué hay aquí? No hay un punto de guardado. Uf. Vale. Dime que está aquí, por Dios. Vale, puedo mejorar algo, ¿eh? Vamos a mejorar el ataque, ¿no? Sí. Sin duda. Más poder. Perfecto. Vamos. Bueno, ya. La zona ya la tenemos cubierta. Genial. Vale. A ver, el mapa. Ahí hay todavía algo. ¡Ostras! ¡Qué cabrón! Te he salido de... vamos, con muy mala hostia. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Como estoy aquí, realmente, me preocupa poco. A ver. Allá. Y antes de que salga, me tiro. ¿Ves? A ver, vamos a investigar por aquí primero. Vale. Ah, si salen así, es fácil, ¿vale? Y ahora ya me he dado cuenta. Dejaré que aparezca, ¿sabes? Y pam. Venga, ves, pam. Así son muy fáciles. El problema es esto. Cuando ya le das un toque más, ¿sabes? Cuando les dejas que aparezcan más. Eso es más jodido ya. ¿Ves? Salgo. Toma ya. Dos en uno. Bien. Pues de investigar. Mierda. Aquí la caga porque... ay. Cuidado. Bien. Hemos estado muy bien. Uy, vale. Bien. Espero que esté yendo a algún sitio bueno. Aquí no puedo llegar. Vale, ¿cómo estamos de salud? No está de más ahora ponerse un poquito de vida. Es aquí que esto va a ser complicadito, ¿eh? Joder, ni tan mal. Uf, mierda.
Yo creo que si caigo los pinchos, tampoco pasa nada. Venga. Vale. Bien. Está gustando esta mazmorrita, lo que pasa que... Ay, ay, estos con cuidado. Que suben. Bien. Y estos saltan. Vale. Muy bien. Esto parece que une con otra zona. No sé. Sí, mira, justo aquí. Claro, el problema es que ahora... claro. Esto une con esto. No sé por entonces para qué he hecho ese camino. A ver. Pero bueno. Bueno, vale, vale, vale. A ver qué encontramos por aquí. ¡Ay! Se me ha girado aquí el personaje, mierda. Vamos a curarnos un poco. Yo no sé lo que hay ahí abajo. Está claro que aquí hay suelo. Pociones. Aquí saldrá uno, ¿eh? Estaba claro. ¿Ves? Es que esto es una mierda. Ya era difícil, ¿eh? Aquí ya era difícil, porque no me quedaba vida. Bueno, ahora que tengo mana, vamos a intentarlo. Es que no me deja. Voy a hacer otra cosa. Me queda dos. A ver. Salga este primero. Lo cargo yo así. Y a este. Bien, 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 bien. Vale. ¿No sale? Ahí hay como alguien, ¿no? Las catacumbas estas. Vale. Aquí me va a salir justo. Sabéis, ¿no? Perfecto. Yo o tengo que ir muy deprisa. Con el agua no veo nada, tío. Vale, va, a ver. ¿Dónde voy aquí? No te creo. ¡Oh! Venga. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Cofre! ¿Qué? Mira, que creo que esto es lo que necesitaba yo. Cortar más o algo debe ser, ¿eh? ¡Oh! Arriba, te lanzas a los cielos y desatas un devastador, no sé. ¡Buah! ¡Oh! Esto... Esto sí. Esto lo cambia todo ya. A ver... Vale, esto ya lo cambia todo, ya podré seguir el resto del juego. Tengo que ir ahora al punto de guardado también. Y me quedan cosas por mirar allí, pero vamos primero al punto de guardado, ¿vale? Muy cuidado, sí. Vale, bien. Vale. A ver si por aquí llego. No liarla ahora, no, por favor. No me la liéis aquí.
pasó de todo. Mira, mira todo lo que viene. Y lo he esquivado, ¿eh? Vale, genial. Hala, ya pueden venir quien quiera aquí ahora. Guardamos. Ya no pierdo esta habilidad. Ya la tengo para mí para siempre. Hemos triunfado mucho ahora, ¿eh? ¡Sí! Vale, ¿y cómo puedo hacer esto ahora? A ver, vamos a mirar la cosa. Allí me quedaba algo por mirar. Está en blanco. Y luego tendré que volver aquí, ¿eh? Pues ya que estoy. ¿Qué hay por aquí? Yo es que me he ido por el otro lado, ¿no creo? Vale. A ver. Pues no. Sencillamente que no había llegado hasta ahí, por lo que veo. Ah, es verdad, porque me había caído aquí abajo. Me había dejado caer ya aquí. Vale, pues nada. Problemas. A farmear moneditas, que estoy aquí al lado, a cargar a todos estos, como tengo el punto de guardado ahí. Venga. Ven aquí, ojo de Sauron, toma ya. Bien, 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 esto ya mola mucho, esto mola mucho. Bien. Me falta controlar un poco, el ataque este. Falta poderlo controlar un poquito más. Vale. Claro, ahora. Allí arriba hay algo que no he visto. Pero bueno. Vamos a centrarnos en esto. Claro, no hubiera podido llegar ahí tampoco, ¿eh? Porque hasta que no tuviera el salto, tampoco hubiera podido hacer nada aquí. Vale, voy a ir aquí, tío. Aquí. Bien. Salta encima, es que lo veía. Vale, vamos a pasar de estos, ya sabéis que es lo mejor. Y ahora aquí hay que vigilar con esto. Hay que hacerlo combinar un poco. Ahora cuando salta esta flecha. Vale. Y ya no me vendrá ninguna flecha. Esperamos, y aquí salto, vale. Muy bien. Aquí se viene el jefe ya. Me extraña que lo hayas dejado guardar antes, ¿no? Pero esto tiene pinta de jefe aquí, ¿eh? A ver qué pasará. Pues lo tenemos, sí. ¿Quién es este tío? Daitaya. Se llama este. Me molaría que pusiera el nombre del boss. A ver qué pasa aquí. Vale. Bueno, tengo que esquivar esto. Ya. Vale. Vamos a darle un poquito, ¿no? De lo suyo. Ya. A ver. Venga, nos hemos curado. Este ataque es una mierda, pero es que además, si lo supiera a él atacar, esto no es difícil. Esto es sencillo. El problema es que no sé cómo. Vale. Vale. Va, fácil, fácil esto. A no ser que ahora pues me haga más ataques. Puede ser que los tira más seguidos. Vale. Bueno, bien, bien. De momento se puede esquivar. Ah, aquí la he cagado yo. Vale. A ver, ¿qué hace? Cuidado, claro, os lanzará ya a las... ¿Cómo va de vida? Hasta la mitad, ¿no?
Pero no es difícil este, tío. No lo veo tan difícil. Ah, he estado lento. Pero bueno, aún no estoy muerto, ¿eh? No estoy muerto. Ya hemos pillado un poco el truco. Ahora estoy a maná azul. Así que vamos a pegarle un rayo, al menos ya que se lleve un buen toque. Aunque no sé si vale la pena. No, creo que me lo voy a guardar, ¿eh? Creo que me lo voy a guardar. Para irme poniendo vida. Me parece que sí. Bueno, ¿qué? Ya. Bien, cuando la mano la pone así. Vale. Bien. Cuidado. Bien. Vale. Vamos muy bien ahora, ¿eh? Vale. ¡Oh, mierda! Que me he cagado ahí. Bueno, le hemos dado bastante ya, ¿eh? Vale. Mierda, te juro. Vale. Ya casi lo tenemos. ¡Uy, mierda! No pasa nada. Bien. ¡Uy, cuidado! Puedo curar, ¿no? Vale. Por quedarse en medio aquí. Y te da más tiempo. En función de por dónde te vaya él. No te creo. Te creo que me he caído al agua de un salto, tío. Pero ¿por qué he saltado ahí? Ah, sí, ya lo tenía. Ya lo tenía. Bueno, no pasa nada. Va. Venga, otra vez. Ay, ha sido por el salto, eh. ¡Ah! ¡Qué rabia! Creo que de todos los jefes, para mí de momento, es el más sencillo, sinceramente. La cosa es que yo soy así de cagarla. Pero, y prefiero no gastar el ataque del trueno, sinceramente. Vale. Vale. O sea que me cuesta darle, tío. Aunque ahora que pienso yo, si hago eso. ¿Le doy siempre o no? Que no lo sé. Voy a probarlo. Me sale bien el ataque ese. No, no se peleará, ¿eh? Cuidado. ¡No! Vale. Vale, no siempre le doy de esa manera, o sea que no voy a hacer ese ataque. Era por probarlo. Esto es fácil. Yo creo que ahora me hará el otro ya. Sabía, tío, pero soy tonto. Me lo he comido. ¡Oh, mierda! Me vuelvo a curar y me vuelvo a dar porque soy tonto. ¿Me marcará este ahora? Lo tenía claro. Vale. Me quedan tres toques, ¿eh? Tengo que intentarlo, como sea. ¡Ah! ¡Mierda! La he cagado. A ver si me queda un toque, tío. A ver si no la cago mucho. Voy a esperarme aquí. Mira,
mierda. Me da cosa, tío. Estoy al límite. Toma ya, chaval. Toma ya. Me quedaba ahí con el culo apretado, eh. Venga, ya tenemos otro, va. Nos quedan dos. Castillo superado. Perfecto. Vale. Aquí ahora hay que cargarnos esto. ¡Tasca! A Holy Diver. Hemos cargado a Holy Diver. Quedan dos sellos. Va. Y ahora ya nos vamos del castillo. Perfecto. Guardamos. Voy a comprar pociones. De experiencia vamos, bueno, bastante bien, ¿eh? Este, no puedo, que no pueda mejorar. ¿Cuánto vale ya todo? Ah, no, claro, es que vale un montón ya. Madre mía. Vale, salimos ya de esta zona. Y ahora, teniendo esto, wow, esto ahora ya, esto cambia todo, ¿eh? Voy aquí porque, a ver. A ver. Y aquí se puede ir. Hay algo. Vale, voy a la posada. Comprar un poco de todo. Una de maná, que siempre puede ir bien. Estas son gratis, ¿eh? Las de vida siempre. Vale, estamos bien ahora. Vale. Y a ver. Claro, ahora habrá sitios que ahora sí que se me abren bastantes cosas que antes no podía hacer, ¿eh? Venga, a ver que no la líe. Vale. No, 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 uff, las mierda, la zona esta de las rocas. Si la lío ahí, ¿eh? Bien. Estamos en arcos. Aquí hay un punto de guardado. Voy a guardar aquí. Y ahora también se me ocurre, claro, ahora tengo varios sitios para ir que no podía hacer. Y ahora es dónde voy exactamente. Porque tengo sobre el mapa. Ahora cuando vaya a esta zona. Ah, vale, esto solo une esto con esto, fijaros, ¿eh? Pero podría llegar rápido al paso de Tohan. A mí me queda ver eso de aquí abajo, del cementerio de Thimbleton. Y luego el pico de Cadjanto. Es la zona donde había que hablar con un mago. A ver, voy a ir primero a esto del cementerio, por si me faltaba algo. Y luego iré a esta zona primera de aquí. El paso de Tohan. Y luego al pico Cadjanto, me parece. Voy a probar así, a ver. Tampoco sé si hay que seguir un orden. Ahora que ya tengo esto de volar, del salto este, ya no lo sé ahora. Pero bueno, primero, lo que está claro es que vamos a ir ahí abajo, ¿vale? Ah, por aquí también se puede volar. Ah, ¡pum!
¡Hija! Así relleno el... No, no me gusta dejar ningún paladito en blanco, tío. Manía. Aquí, aunque no haya nada... ¿Veis? Pero bueno, así me aseguro que no hay nada. Ahora puedo ir a esta casa también. Además, que los bichos aquí o ya había estos antes. Vale, puedo ir aquí ahora, ¿no? Bien. ¿Qué habrá aquí? ¡Ah, qué bien! Un tío de estos. Hostia, ¿esto? ¿Deseáis aprender un hechizo? ¿O quizás comprar un amuleto? Pues si solo tiene una cosa este tío aquí. Hostia, ¿y esta qué me hace? A ver... ¿Podré volar durante un rato con esto? Teletransportate al santuario. Bueno, esto es una maravilla. Ya, esto ya es genial. Ostras, qué bueno. O sea, ¿esto es para ir directamente? ¿Pero puedo elegir a cuál? Eso es lo que no sé. Luego, cuando llegue a un punto de guardado, lo probaré. Todavía no. Se nos ha hecho de noche. De momento no, no lo voy a usar. Me quedo con este. Tío, me jode que no ponga, nunca lleva tiempo de salvarlo, hostia. Me sabe mal, de verdad. A ver, estos. Vale. Tenemos de por aquí, A ver, ¿cómo hago esto aquí? Venga, engañado. Bien. Bien. Era por aquí, ¿no? Sí, por aquí. Vale. Y yo todas las monedas que pueda y más. Vale. Era por abajo, creo, ahora. ¿Verdad? Sí, vamos a coger este camino. Está muy guay el juego, Ahora ya tengo estos poderes. Un poco, al principio es un poco perdido lo del castillo. Ahora que lo pienso, claro, ahora que lo sé, de haber invocado el trueno, pues tampoco, tenía sentido con lo que nos dice el tío ese, pero claro, en ese momento, pues me ha costado entenderlo. Un momento. No me da claro, ahora he vuelto a invocarlos a todos. Salgan todo, no pasa nada, porque mira, me va muy bien para farmear. Más que nada para no dejar aquí tampoco huecos, que no me gusta, ya lo veis. Vale, estupendo, ahora sí. Vale. Bien, claro, ahora ya, ¿ves? Ahora ya he podido hacer esto. Pero lo que no sé, vale, es que hay lava, cuidado. Aquí me faltan cosas para poder ir, Me falta algún tipo de dash o alguna historia. Vale. Me falta. No lo tengo. Vale. Bueno, ya hemos descubierto problemas que no puedo. Vale, pues ya está. No hay problema. Pues mira, ahora es un buen momento. Ahora que he farmeado todo esto, es un momento para probar el teletransporte este que decía. A ver, puedo elegir el que quiera. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Y gastas maná, pero da igual, porque total, como aquí te lo vuelves a rellenar ahora, pues no pasa absolutamente nada. Hostia, este poder ha sido la clave, Ahora ya esto es otro rollo, Uf. Ya tenemos que ir de un lado para otro como locos. Han cambiado los enemigos, aquí si os fijáis. O a lo mejor es porque es de noche. Vale, Bien.
A ver, esto ya no se ríe tanto. Pues ahí. La quiero cargar. Ya se hace de día. Perfecto. Venga. Sin dejar huecos. Oh, claro, puedo atacarlo desde aquí. Un momento. Vale. Como mola, tío. Me encanta, tío. Ahora, me siento ya. Ahora el juego pilla otro matiz, ya. Vale. Y seguro que me dejo cosas. Mira. Aquí estoy en la zona. Ah, amigo, mira. Por aquí es ahora, claro. La zona antes no podía. Bien. Perfecto. A ver qué hay aquí. Esta zona es nueva. Aquí hay un colega. Estoy maldito y soy esclavo de la influencia que la luna ejerce sobre mí. Vale, o sea, este de noche tendrá alguna historia, ¿eh? Vamos a hacer esto. A ver qué pasa. ¿Qué le pasará a este tío que está maldito? Estaba claro, ¿no? Estaba clarinete que este tío... Oh, es un hombre lobo o algo así. Muy buena, ¿eh? ¡Hombre lobo! Hemos de liberarlo de su prisión corpórea, ¿eh? Al lobo. Viene un jefacito. Bueno, cuidado, ¿eh? Perfecto. Vale, espérate. Vale. Cuidado. ¡Ey! ¡Mierda! Vale, aquí me puedo reponer. Sin problemas. No me quedan, jeje. Bueno, pero el maná sí, vale. Vamos a restablecerlo. Y le pegamos un zambombazo de estos. Pero no le hace nada, tío. Qué asco. Oh, tío. Ya, no veas, ¿no? Te deja finísimo el tío. Joder. No, voy a por él, ¿eh? Voy a por él. Venga, a por él. Me ha pegado un zarpazo otra vez, tío. No tiene explicación, ¿eh? Vale. Venga, va. Cuidado. Que no sé si voy preparado con este tío. Coña. Ni de coña, lo he preparado, ¿eh?
Curioso, ¿eh? Me queda vida. Me quedan vidas. Es que me he gastado todo, tío. No sé cómo hacerlo, tío. No sé cómo hacerlo con el amigo este, ¿eh? Voy a hacer un último intento. Venga, va. ¡Wow, wow, wow, wow! Pero tío, pero bueno, a ver. A ver, ¿qué le pasa a este tío? Vale. Venga, voy a gastar solo vida. Voy a usar el maná para vida. ¡Hostia! Esto no lo esperaba. Se ha ido, tío, de la pantalla, el desgraciado. Venga, va. Vale. No. Vale. Fuimos aquí, nos curamos. Me queda mucha vida. A él sí, me queda un huevo de vida. Venga. Da un toque, tío. Morición. Qué dificilísimo. Supongo que necesito algún dash o alguna historia. Que no tengo. Y no la tengo. Pues, amigo mío, creo que va a pasar de ti. Adiós, aquí te quedas. Bueno, ahora me matará todo, ya, evidentemente. Como estoy aquí al lado. A ver, vamos por aquí. Condado de Darsal. Hombre, ¿y este? Señor Dar, algo horrible está ocurriendo en la catedral de Arso. Se lo ruego, venid a vernos. Voy. ¿Era una trampa? Una trampa. Así me curo. Yo creo que para el lobo me falta el dash ese. Para poder escapar de él cuando me ataca. Oh, qué bueno. Ahora claro, también puedo ir aquí arriba. ¡Ah! ¡Oh! Ahora ha cambiado, ¿eh? ¡Ah, mira! Vale. Bueno, voy primero a Darso, que la estoy liando. ¡Qué bravo, tío! Estoy a dos de vida, ¿eh? No la he liado de milagro. Vale. Puedo mejorar. Pues venga, a mejorar la salud, va. Esta vez no pongo el mana primero, pongo la salud. Salud es lo primero, ¿no? Pues ala. Guardamos. Y voy a la catedral. Y como... Es que estoy pensando... ¿Os acordáis que aquí en Arcos había una tía que me había dicho que en Cantanto había un mago y que hablara con él? Así que a lo mejor, y solo a lo mejor... primero debería ir a Cajanto, al pico ese. Voy a la catedral. Voy a comprar pociones. También. Que las necesito. O sea que este solo vende de las de salud, no de maná. Pero bueno, me compro tres, me le pillo tres. Y al menos vamos ya más equipados. A la catedral. A ver, ¿qué pasó? Son la catedral. ¿Será algún bicho o algo? Por aquí. Pero me había dicho que estaba en la catedral, ¿no? Me he perdido yo aquí.
entiendo nada ahora. Ah, es aquí, perdón, claro. Uy, uy, uy. Está poseído. Señor Dark, me alegro de que hayáis venido. ¿Qué ocurre aquí? Este pobre hombre está poseído por una presencia maligna. Hay que actuar con rapidez para evitar que el demonio se apodere de su mente por completo. Tengo una idea que nos puede servir. ¿Eh? ¿Y qué tengo que hacer? Encárgate del hombre poseído. Por los cielos, señor Darth. ¿Qué es lo que habéis hecho? Me he ocupado de él. ¿No? ¿Me tenía que ocupar de él o qué? ¿No? Ay, ahora no lo sé. A ver, ahora tengo la duda. ¿No lo he hecho bien o qué? Una pena, dudo que este fuese la única manera. Ah, que a lo mejor hace una cosa. Vamos a hacer el truco del albedruco. Y ya está, no pasa nada, hombre. Mira, si es fácil. Hala. Como lo había guardado aquí. Solo tengo que comprar las pociones. Pero lo que no sé qué quiere que haga. Con maná o algo. A probar de otra manera. ¿Qué quiere que haga? A ver. Poseído. Yo lo he cargado, tío. Lo fácil. A ver. ¿Qué ocurre? Está poseído. Sí, lo sé. Hay que actuar con rapidez para evitar que el demonio se apodere de su mente por completo. Tengo una idea que nos puede servir. Entonces, ¿qué? Por desgracia no puedo hacerlo solo. Tendréis que encontrar al que llaman Gregor. Ah. Un sacerdote. Si alguien es capaz de realizar un exorcismo, es él. Sus métodos son un tanto inusuales. Encontradlo. Él sabrá cómo resolver la situación. ¿Qué tal Gregor, eh? Conozco a Gregor. Da un poco de miedo y me llena de inquietud. Vale, ¿y dónde está Gregor? Claro, el problema es que el tío Stevel podría haber dicho esto con un... O sea, me lo podría haber dicho... antes, ¿no? O sea, se le calla, yo qué sé, si tengo que hacer algo yo. Venga, venga, moneditas. Vale, pues bueno, cuando encuentre al tal Gregor ya vendremos aquí. Ahora esta zona también la podemos hacer. Teoría, ¿no? Bien. Bien. Ya. Ah, no he podido salvar a mi amigo. Acabamos de llegar a otra zona, parece ser, ¿no? Cuidado, que aquí hay la tía pócimas. Lleno. Ah, una poción potente. Esta, salud y maná, joder. Vale, pero es que claro, ahora mismo tengo todo a full. Ah, pero podría hacer una cosa. ¿Podría tomar una? No puedo, claro. A ver, me dejo que me dé. Ahí está. La que me ha dado. Me tomo una. A ver qué hace esto. Paso de todo lo demás. Vale.
Sí, quiero ver también lo que vale, claro. Bueno, vale 50. Me puedo pillar una. Joder, problemas, cara. Para ir a esa tienda cada vez tengo que hacer esto. Bueno, pues eso es lo que hay. De esto se puede pasar. Vale, me cae solo. Vale, vamos aquí, que aquí parece que está el pueblo, ¿no? Hay una palanca aquí, ¿eh? Qué raro esto, ¿no? ¿What? ¿Cómo? No me jodas. Pues nada, aquí no se puede hacer nada. Aquí es como que de momento nada de nada. Porque aquí también debe ser que me falta un dash, me falta el dash o algo, una especie de dash. Hombre, de día ya, gracias. Vale, pues acabamos de descubrir que por aquí todavía no podemos tampoco. Así que me queda ir allá arriba. O por el paso de Tohan. No hay más. Voy a hacer una cosa. Me voy volando aquí. Vamos a mirar un momento ahí arriba que hay. Vale. Bien, esto es como de hielo, ¿no? Vale. Está mi amigo. Y aquí. Vale. Está. Quería, como siempre, tener todo. Que no dejar nada en blanco. Es una manía, es que manía. A ver, que tire una vez esto. Venga. Vale. Bien. Vale. Vale. No veas las monedas que da este, ¿no? Bien. Pues vamos. De momento por aquí sí que he podido ir. ¡Ah! Mira, Kastsky. Aquí es donde estaba el tío ese con el que tengo que hablar, ¿eh? La aldea no es segura. A la noche hay que refugiarse en el mausoleo. Hostia. Llevamos prácticamente un año así. Al caer la noche aparecen los monstruos y nadie sabe por qué. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Hombre! ¡Hombre! Una maza mejor, ¿eh? Una maza plateada impregnada de magia. 400. Vale. Estupendo. Aquí que hay. Otra vez el colega. Ah, sí, mi señor, conozco el mal que decís. Destruirlo para siempre debe resucitar con su verdadera forma. Debéis colocaros frente a él, a los restos, y recitar estas palabras: Surrecrus sit malum inicus. Ah, vale, esto es al bicho este, que al tío ese que estaba sufriendo y que me cargué. Vale, perfecto. Sí, para ayudarlo. Vale, vale. Eso estaba al principio del juego, realmente, ¿no? ¿Hay alguien? Por aquí no hay nadie. Ah, claro, el punto de guardado, bien. Guardo aquí un momento.
música superior a la de los demás. Les pedí una y otra vez a los sacerdotes que llevasen la reliquia al bar, pero no, pues, no quisieron. Reliquia al bar. ¿Sabías que hay pájaros bastante listos como para tirar palancas? Yo lo he visto. La esta es la tía esta, vale, nada. Esto es el mausoleo, ¿no? Tener la reliquia protegiéndonos de noche es de gran ayuda, pero necesitamos más guardias para custodiar la aldea. Hay quien cree que esta reliquia puede repeler a los demonios. Vale, pero no puedo hacer nada, ¿no? Supongo que la necesitaremos más adelante, quizá. Pues aquí hay un camino. Uy, cuidado aquí, ¿eh? ¿Cómo podéis quedaros de brazos cruzados? Vuestra gente está en peligro de muerte. Tengo tiempo para esto. Seguís molestándome, os enviaré a la horca. No puedo creerlo. Vamos, Joan, estamos perdiendo el tiempo aquí. Señor Darth, no esperamos vuestra visita. Sigue siendo costumbre levantarse en presencia del duque, alcalde. Oh, se me debe de haber olvidado. ¿Lleváis tanto tiempo fuera? Mis disculpas. Bueno, aquí hay de esto, hay pique. A veces hace falta mano dura. Estos plebeyos tienen que saber cuál es su lugar. Cerrada. ¿No dice nada más? No. Vamos a hablar con ellos porque no sé de qué va el tema. Y este debe ser su guardaespaldas, ¿no? Mientras el alcalde pague, haré lo que él quiera. Vamos a hablar con estos de ahí. No sé dónde habrán ido. Están aquí. Al este, en el monte Katska, un terrible esqueleto merodea por la casa de mi difunta madre. Vivo con el temor de que algún día venga a por mí. ¿Podrías destruirlo, mi señor? Avisadme cuando el monstruo haya desaparecido, señor. Vale. ¿Dónde se han ido estos tíos? Volved a verme cuando haya realizado más buenas acciones. Vale. Seguid ayudando a nuestro pueblo, mi señor, y puede que necesite vuestra ayuda. Que buscar a esos tíos que se han ido de casa del alcalde, a ver si los encuentro. El problema es que no sé dónde están. ¿Serán estos? Este alcalde nos llevará a la perdición. Edgar es incompetente e inútil a más no poder. Por muy feas que se pongan las cosas, el alcalde se niega a mover un dedo. Es demencial. Tío, pero decidme qué hay que hacer. Yo no entiendo nada. Hay que hacer una cosa antes de seguir en el pueblo. Seguir por esta zona. Voy a guardar. Y voy a ir donde estaban los restos de ese tío, ahora que ya sé lo que tengo que hacer, porque así me lo quito de encima. No sé si podré ganarlo, pero bueno, voy a intentar. Vale, paso todo esto. La verdad. A ver, mapa. ¿Dónde está el mapa? Vale. Hostia. Podría haber ido directamente con un... Espérate, voy a hacer una cosa.
por aquí. Pero podría haber hecho más rápido. Esco tonto, tío. Estas de Apple. Lo que ahora no me acuerdo. Aquí era, mira. Aquí es, aquí es. Estoy listo para volver a enfrentarme a Paimon. Vamos a intentar. Estoy preparado, hagamos con esto. Ha llegado la hora de tu destrucción. Álzate, Paimon, enfréntate a mí. Correctus sit malum. In minimicus. No sé si estoy preparado, porque... pero bueno, vamos a intentarlo. Si no, oye. ¿Qué es esto, tío? No estoy preparado. Pero ni de coña. Estoy preparado ni de coña, ¿no? Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde ha ido? A las larvitas, ¿eh? No le hago nada, tío. ¿Habéis visto? ¿Habéis dado cuenta? Que no le he hecho nada aún yo, ¿eh? No le he hecho nada, tío. Darle un golpe o algo, ¿no? Es que no le doy. No hago nada, tío. Increíble. No entiendo nada. No darle un golpe, tío. Ahora le he dado. Acabo de quitar vida, tío. Mierda. No me veo preparado. Pero es que no le hago daño, tío. Yo creo que aún no puedo. Yo creo que aún no puedo.
No puedo con ella. Vale. Venga, aquí. No ha pasado nada. ¿Estamos a tope de todo? Sí. Pues venga. Hostia, una orca, ¿eh? Tiene mala pinta eso. Joder. Son fuertes, ¿no? Vale. Uy, cuidado. ¿Cómo puedo hacerlo para darle a este tío? A ver, ¿cómo podría hacerlo yo? ¿Curarme? Venga, hombre, tío. Hostia. Plataformillas. Hombre, se me hace de noche ahora. Fantástico. No podía pedir nada mejor ahora. Vale. Bien. Ahí hay algo, ¿eh? Vale. Joder. Joder. Saltitos estos, tío. A ver. Quería ir ahí a ver si había algo. No puedo verlo, eso. No puedo llegar. Joder. A ver, me va a salir otra vez. A ver si no les da tiempo a saltar. A ver aquí, ¿qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! Vale, no, no puedo llegar. No, no puedo ir allí. Creo que no. A no ser... No, está pensado para que no llegue. ¡Ah, qué putada, tío! Acabo de perder aquí dos vidas tontísimas por intentarlo. Nada, quedamos aquí arriba. He perdido dos vidas tontísimamente. A ver, esto. Entiendo que necesitaré algo. Hay que dar la contraseña para entrar. Es ahí todas las contraseñas, ¿no? A ver. What? Vale. Vale, ya lo pillo, ya. Bien, ¿eh? Le tengo que pasar ahí sin que pare de tirar ni una vez el hacha, tío. Increíble. Bueno, el Auris. Yo sé que me gusta. Queda un intento, ¿no? Otra vez. Venga, va. Wow. Tiene hacha este. ¿Sabéis qué? Ahí, ala, cagar.
vale la pena. Mira, y encima es que he triunfado. Guardar. Bien. Te viene castillito. Vamos a ver si vamos a hacer este último castillo. Palacio de Casca. Bien. Qué fuego, ¿eh? Hostia, vale. Perdón. Se enfade conmigo. Vale, van a aparecer. Aparecen de golpe, ¿eh? Bien. Estoy muy jodido, ¿eh? A ver. No tengo... Bien. Vale. Ya no da tiempo, no da tiempo. No me da tiempo, tío. A ver. Parecerá otro, seguro, ¿eh? Vale. Bien. Pues me los quiero cargar, ¿eh? Vale. Ha aparecido bien. Ah, mierda. Se agacha, ¿eh? No lo sé. Tengo que mirar, ¿eh? Cuidado. Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado con estos que vuelan. Va. Vale. Estos son jodidos. Bien. Si me agacho, creo que lo tengo, ¿eh? Vale, sí. ¿Cómo me ha dado este? Punto de guardado ahora, a media, vamos. Bien y pintado. Vamos a curarnos. Me he gastado todo, tío. Joder, todas las pociones ya. Vale. Uf, qué justo, tío. Mierda. A la tu casa, chaval. Vale. Toma. Uf, a ver si aparece alguno. A ver, ahí arriba. No sé si... No. No hay nada. ¿Cómo llego ahí? Hostia. Esto va a ser complicado, ¿eh? No puedo. Es que no puedo. Es imposible llegar ahí. ¿Cómo voy a llegar ahí? No se puede. No puedo. Ni de coña, ¿eh? No puedo. ¿O así? Buah. Madre. Que no me pase nada, ¿eh? Y es que el problema es que no sé si realmente se puede hacer, ¿eh?
Pues sí, se puede, pero es jodidísimo, ¿eh? Ya lo aviso. ¡Vale! ¡Buah! Como no hay un punto de guardado ahí, estoy muerto. Nada, que no hay nada aquí. Que ahora me tiran flechas. ¡Buah! Bueno, mira. Al menos me voy con todas las pociones otra vez. Vamos a intentarlo de nuevo. Aquí no ha pasado nada. Asar de todos estos. Pero mucho, ¿eh? No sabéis hasta qué punto. Vale, me ha dado una vez. Paso. Adiós. Hostia, no pasa por ahí. Ahora tengo un problema, ¿eh? Ahora tengo un problema. Bueno, al menos, mira. ¡Ololo! ¿Cómo se ceban, tío? ¿Cómo se ceban? Afuera, uno menos. ¡Aguen! Otro, venga, va. Uno, ahora sí. Venga. Qué pereza, qué pereza. Otro, venga, va. Vale, pues hemos llegado. La zona divertidísima, ¿eh? Pues que llegó, pero de milagro, ¿eh? De milagro llegó aquí, a ver, sí, ve. No, no, se queda abajo, tío. Vale, a ver. Venga. ¿Hola? No entiendo nada. Venga, fuera. Ahora viene mi zona favorita. Madre mía. Oh, vale. Uf, curado más. Va, a ver. Venga, va. Hemos hecho la primera. Bueno, creo ni cómo. Vale, que no me mate esto ahora, ¿eh? Por favor, que no me maten. Que no me maten estos, ¿eh? Cuidado. Vale. Que no me mate esto ahora, ¿eh? Por Dios. Venga, va. Guau, cuidado. Cuidado aquí. Madre mía. Venga, aquí liado. Cuidado aquí. Fuera. Joder, ni un punto de guardado, me cago. Todo ir por arriba y por abajo. No sé, ¿eh? Me da la sensación que primero tengo que ir arriba, ¿eh? Uf, lo he esquivado. No me digáis poco, pero lo he esquivado. ¡Ah! Oh, esto es la vida. Esto es la vida. Esto es la vida. Ya puede salir quien quiera ahora ya. Me cago en. Cuidado. Vale. Me quedan dos pociones.
¡Oh! ¡Qué mal! A ver. No sé qué hay por aquí arriba. Vamos a estar investigando. Claro, un mago de esto seguro. Está bien. Vale. ¿Cómo? Ah, claro. Como hay dos. ¡No me mates! Necesito beber. Guau, 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 guau. ¡Hostia! ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Otra habilidad, ¿eh? ¿Qué hace? Mantén atacar. Un ataque cargado que te lanza... No sé qué. Ah, vale. Venga, tío, lárgate a tu casa, chaval. Pesado eres. Uf, cuidado. Oh, 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 oh. ¿A punto de guardado? Ahí. Cuidado. Me van a matar. No. Tu casa, chaval. Este punto he guardado aquí. Te agradece, ¿eh? Vale, ahora que ya tengo esto, hay que guardar otra vez. Yo puedo mejorar ahora el maná. Ya, ya tengo. Tengo el poder cargado, ¿eh? Esto es para hacer el dash, correcto. Súper gratuito, ¿eh? Lo aviso. Vale. Ahora ya entiendo que hay que ir abajo, por abajo. Cuando venga la cosa esa. Esto. Cuidado, ¿eh? Bueno, pues nada, no pasa nada. Vamos allá. Bueno, bueno. ¡Ay! ¡No! ¡Uf! 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 Venga, vamos. A ver. ¡Tío! ¿Cómo hago esto ahora? ¿Cómo hago esto, tío? ¿Cómo hago esto? Está ganando las vidas, eh. Me cago. A ver. Es que el problema. No. Estoy muerto ahí. Estoy muerto. No sé cómo hacerlo, tío. Bueno, suerte que estoy cerca, muy cerca de aquí. Me preocupa radiante un poco y que tengo ya la habilidad. Aquí el dash no me sirve de nada. Cuando como salta. Pues nada, super fail. Venga, vamos. Adiós. Olé.
Ahí me la he jugado, ¿eh? Ahí me la he jugado con un campeón. ¡No! ¡No, tío! No, se ha muerto ya, hombre. ¿Pero qué he hecho? ¿Pero qué he hecho? Así que prefiero que me maten ya. Todo porque se me quedara todo lleno del mapa. Más tonto, tío. Bueno, aquí lo bueno. Por aquí no puedo ir, ¿no? Es que se me ocurre otra cosa, espérate. No, pero es que tampoco ves, es que se queda enganchado. Así no puede ser tampoco. Bueno, va, se ha quedado ahí encantado, venga. Me sirve. Con cuidado aquí. Vale. Buah. Que no sé qué hay, no veo. Que no veía nada, no veía lo que había, no puedo hacer nada. Solo me queda esto, ya. Ya es lo que... Me queda vida. A ver. No ha saltado. Ha saltado, tío. Espérate, coño. Vale. Ahí. Vale, cuidado. Vale. Venga. Madre de Dios. Venga, va. ¿Para qué? ¿Hola? ¿Cómo? Vale, espérate. Bueno, va. Me sirve. Va. Mírate, perro. Qué oso. Cárgate ya esto, tío, va. ¡Ay! Casi me da. Tenía... No, tío, está aquí el jefe. Aquí el jefe, pero si no hay punto de guardado. Se han fumado aquí. No hay punto de guardado, está en el quinto pepino, tío. Paco, el dios del vino. ¿Qué aquí quiere agua? ¿Qué hago? Vale, muy bien, claro. Claro, y yo ahí ya gané algún día. Ah, va. Querosillo. Wow. Nada, que no sale.
Venga, vamos. Hemos dado una. A ver. Mejor hay un truco, eh. Vaya. A ver, ahora me has tirado bajas, eh. Bien. Estas son fáciles. Pero seguro que tiene más fases el tío, eh. Lo sabía. Te lo sabía, desgraciado. ¿Qué aquí? ¿Qué quiere que haga? ¡Ah, mierda! Estos saltones. Vale, cuidado. Me he fundido la pasta ahí, eh. Vale, vale, nada, perfecto. ¡Oh, oh, oh, oh! Este no me lo esperaba. De protección. Va. Vuelve a hacer lo mismo, ¿eh? Realmente. No es tampoco complicado. Mierda, he fallado ahí, ¿eh? Vale, va. Va. Ahora le puedo dar. Hostia, qué cabrón. Este no me lo esperaba, ¿eh? Venga, va, tenemos a la mitad, ¿eh? Me tirará los ojillos, ¿no? Parece. Correcto. Vale. ¿Pero vale la pena cuando hace eso? Yo creo que no. Vale. Vale, cuidado, que no me tire. ¿Vale? Tira las bajas, va. Tira las bajas, tío. Vamos. Cuidado ahí. Va, quedan cuatro toques. Va. A ver qué hace ahora. ¿Qué? ¡Oh, qué buena! Gracias. ¡No! ¡Oh! ¿Cómo me ha dado? Dos toques, va. Se puede, coño. Vale. Que esta no se la esperaba él, ¿eh? Él le da unos toquecitos. Ahora va a disparar fuerte. Va, va. Van más juntas ya, ¿eh? Vamos ya, chaval, toma la primera. Pues suerte, porque el punto de guardado estaba, vamos, en el quinto pepino. Venga, hombre, a tu casa, chaval. El boss más fácil, ahora sí, este era el más fácil, ¿eh? Hoy los bosses han sido los más facilitos de los que llevo, ¿eh? Y pedazo de recompensa de experiencia. Así que... Venga, only a heartbeat away. Solo nos queda uno. Que ahora ya sé dónde tendremos que encontrarlo, ¿vale? Porque... ahora ya tenemos este dash que nos va a servir para llegar a esas zonas a las cuales nos era antes imposible, ¿vale? Así que nada, voy a guardarlo aquí. Mejoramos ya. Mira, hacemos ya la tercera fase y tenemos todo a nivel 5 ya. También el maná. Guardo partida. Y lo vamos a dejar por aquí. Vale, perfecto. Pues bueno, lo que decía, en teoría ahora ya solo nos quedaría por aquí, aún tenemos que ir. Me parece que aún queda algo por esta zona de la costa de Storheim. Pero era agua, o sea, tampoco sé yo muy bien. Y ahora, en teoría, lo del pico de canto lo podemos hacer, y esto de aquí abajo también. Así que en el próximo directo investigaremos primero esta zona de aquí de abajo. Y luego ya seguiremos por aquí, por el pico de Katjanto, a ver hasta dónde nos lleva. Creo que también el paso de Tohan hay cosas que todavía no he hecho, porque estoy viendo que aquí había un camino que no he hecho. Con lo cual, pues también haremos un poquito de investigación, pero eso será en el próximo directo. Así que nada, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Adiós.